Vamos a intentar darle esa botella a la que le hemos puesto agua. Creo que lo va a agujerear, aunque esto es bastante endeble. No sé si se va a romper antes el arpón o la botella. Hagan sus apuestas. Flipera con la papaya. Muy buenas, chicos, estamos en un nuevo vídeo y bueno, he estado pensando, hace tiempo que no subo ningún tipo de tutorial de armas caseras ni nada de eso, y en eso que me acordé que hace un par de vídeos en lo del niño recibí un comentario de DaniMerin89. Aquí tenéis el comentario: ¿podrías hacer un arpón casero? Y he pensado, sí, podría hacerlo, ¿no? Pero no voy a hacerlo mecanizado, ni tampoco que se dispare, ¿no? Más bien manual. Y he pensado cómo, ya tengo claro más o menos cómo voy a hacerlo. Espero que os guste, y ahora mismo os presento los materiales. Bien, chicos, para hacer nuestro arpón vamos a necesitar un palo. Tiene unos 3 centímetros de diámetro, aproximadamente. Y le vamos a hacer lo mismo que le hicimos a la flecha casera. Un tajo por aquí, bien. Bastante, bastante largo, de unos 19 centímetros, 20 centímetros, más o menos, ¿vale? Esto evitará que luego se salga la hoja permanente para marcar. Y un tornillito de estos que todavía no he averiguado cómo se llaman, obviamente tendrá un nombre, pero bueno, nunca me sale el nombre de este tornillo. Pues lo que haremos será dibujar con el permanente nuestra hoja, bien, el diseño que queramos. Yo siempre aconsejo hacerle aquí lo mismo que le hicimos a la flecha, para cuando la enrollemos que se quede, que se mantenga, ¿no? Y que no se vaya. Y bueno, aquí pues lo que sería el arpón, la punta del arpón. Y esta línea, pues nada, olvidaros de la línea esta. Esto no es nada, ¿bien? Pues bueno, vamos a cortarlo y una vez lo tengamos cortado, vamos a ensamblarlo. Música épica. Lo que vendría siendo la hoja del arpón, antes de hacerlo, bien, podéis ir avanzando haciendo esto, bien. Imaginamos que sois dos haciendo el arpón, pues mientras uno hace aquello, el otro puede hacer esto. ¿Y qué es esto? Pues bueno, hay que hacer un agujero aquí, ¿vale? Y enganchar esto, y esto luego nos va a servir para enganchar una cuerda y engancharnos a la muñeca. Eso lo que va a hacer es que cuando tiremos el arpón y se enganche, no lo perdamos, sino que lo pesquemos, bien. Para engancharlo, yo lo que hago es hacer presión. Al principio cuesta un poco, acordaros del nunchaku. Al principio cuesta un poco, pero una vez se mete, luego enroscando, logramos meterlo del todo, bien. No hace falta nada, ni alicates ni nada. Bueno, sí, alicates para apretarlo un poco, pero como veis, yo sin nada lo he conseguido poner. Luego podemos hacernos uso de un lápiz o un boli. Sí. Eso es. Así esto ya no se va a ir. Cuerda, yo para este caso aconsejo una más gorda que esta, porque de esta ya es la única que tengo, pero vais a usar un montón. Cuanto más fina sea, vais a usar un montón. Yo esta cuerda la recomiendo para cosas más precisas, como la flecha, que era más pequeño, pero esto, tener las cuerdas más grandes, no pasa nada. Si usáis una cuerda un poco más gorda, además acabaréis antes. Así quedaría nuestra hoja. Es un poco endeble, espero, bueno, la vamos a probar en la misma puerta de siempre, contra una botella, y espero que no se rompa la primera, porque fijaros, es bastante, bastante maleable. Eso sí, cuando estéis cortando esto, la seguridad ante todo, yo tenía seguridad de Somalia, bien, pero vosotros podéis usar otras cosas. Esto es por si no tienes nada, ¿vale? Como no ponéis, debéis. Ahora vamos a proceder a ensamblar esto con esto. Por cierto, si veis que esto es un poco más largo, es debido a que al verlo tan endeble, lo he visto tan endeble, que al final he decidido hacerle un tajo más grande para que esto se meta más y así la punta
tenga más robustez. Meter esto, abrimos un poco esto de aquí, metemos. Bien, se quedaría así, pero vamos a ponerle ahora la cuerda, como os he dicho antes. Vamos a ver si nos sale. Vamos a intentar enganchar aquí la cuerda. Bien, y que baje desde aquí hacia abajo. Y aquí lo aguantamos con el pulgar. Y vamos a ir dándole vueltas y cas. Ahí. Eso. Aquí cuando lleguemos a las puntas vamos a saltarlas o incluso eso es. Pasamos así. Y seguimos hacia arriba. No os puedo decir, no sé si os lo he dicho antes, creo que sí que os lo he dicho antes, pero no podéis usar. No sé, la cuerda no es algo que esté ya predeterminado, es la que uséis. Esta cuerda no es mía, se la he arramblado a mi padre, así que se va a cabrear conmigo. Pero bueno, vosotros lo valéis. Bien, cuando lleguemos más o menos aquí arriba, le damos hacia abajo. Así quedaría y ya sería imposible de soltar, ¿bien? Haremos un nudico, pues como sepáis, que no se vaya. Lo importante es que se mantenga ahí, firme. Así que le voy a hacer dos nudos, porque como tampoco soy yo un experto en nudos. Bien, pues así se queda guay. Luego el otro extremo nos lo ataremos pues en la muñeca o donde sea, ¿vale? Donde podamos o donde nos sea más cómodo. Y ahora vamos a proceder a probar nuestro arpón, que es pues la parte más divertida, claramente. Pues nos vamos a colocar esto aquí atado. Vamos a intentar atárnoslo nosotros mismos, si no pediremos ayuda al camerino. Bien, ya lo tenemos. A ver. Vamos a intentar darle esa botella a la que le hemos puesto agua. Creo que lo va a agujerear, aunque esto es bastante endeble. No sé si se va a romper antes el arpón o la botella. Hagan sus apuestas. Tampoco sé si voy a atinar a la primera. Bueno, voy a ver si tengo suerte, ¿vale? Bueno chicos, pues esto ha sido todo el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, como he dicho al principio, el arpón. Un poco endeble, la verdad. Debería haber usado una plancha un poco más dura, aunque hubiese sido un poco más difícil de cortar. Pero bueno, lo importante es que funciona, como veis. Le hemos hecho caboquita aquí. Hola, preciosa. Y bueno, esto ha sido todo. Si os ha gustado, ya sabéis, comentadlo, compartidlo, dadle al like y suscribiros. Hasta otra.